Muchas gracias. Bueno, nuevamente estamos aquí con un evento más de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, que es un importantísimo evento que estamos trabajando en nuestra unidad Coajimalpa en otras ocasiones hemos hablado ya de la importancia que tiene esta cátedra para nuestra unidad. Es un personaje emblemático, Miguel Ángel Granados Chapa, que hemos enfatizado la afinidad que tenemos nosotros con su figura y con su ejemplo y con su modelo, y en esa medida para nosotros es muy muy importante el poder trabajar en relación con su legado, con su trabajo, con los expertos en su obra, y hemos tenido ya aquí conferencistas para esta primera fase del trabajo en el programa de la cátedra, que después, como ustedes saben, hay muchas más eventos y exposiciones, conferencias, reuniones. Estamos recopilando el legado del maestro Granados, etcétera. Con esta sesión finaliza la primera parte del programa de la cátedra, y es justamente este ciclo de conferencias donde expertos en la obra del maestro Granados han venido a platicarnos, a exponer puntos de vista, a platicar su experiencia y su relación con especialmente gente que ha estado cerca del maestro Granados Chapa, y su relación con él, que ha dejado una gran huella entre nuestra comunidad y en especial en la gente que estaba cerca de él. Que es el caso del doctor Francisco José Paoli Bolio, que está aquí a mi izquierda y a quien agradezco profundamente que haya estado con nosotros el día de hoy, que haya aceptado estar aquí, que es un voy a decir ahora algunas cosas respecto de su obra, de su trabajo, aunque es una persona bastante conocida en el medio intelectual mexicano, político, periodístico, etcétera. Él además es una persona que estuvo muy cerca del maestro Granados, tuvo una relación muy cercana, una amistad profunda que él ya nos comentará al respecto. Voy a decir algunas palabras respecto del trabajo del maestro Paoli. Es un reconocido ensayista, es un escritor incansable, es un analista político y es un periodista también. Es alguien que trabaja en los medios y ha tenido, bueno, posiciones diversas incluso en la Universidad Autónoma Metropolitana. Voy a mencionar algunos elementos de su trayectoria. El maestro Paoli, el doctor Paoli, es un licenciado en Derecho por parte de la Universidad Iberoamericana y hizo una maestría en Sociología en la Universidad de Nueva York en el 71 al 73, y un doctorado en Ciencias Sociales por parte de la Universidad Iberoamericana, concluido en el 1980. Desde 2005 es investigador titular C del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El derecho constitucional es su área de investigación. Colabora en la emisión semanal del programa televisivo de análisis político Primer Plano del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, junto con otros destacados analistas de la política mexicana. Ha tenido una trayectoria muy importante. Fue abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana en los años del 88 al 90, fue diputado federal en la 55 legislatura, presidente del Comité de Biblioteca Informática de la Cámara de Diputados, secretario de la Comisión de Educación, representante en la Asamblea del Distrito Federal, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática en la misma, diputado federal de la 57 legislatura, vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN entre 97 y 99, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, coordinador del PAN para la reforma política del DF, miembro del CEN del PAN, consejero nacional del PAN, secretario nacional de estudios del Partido de Acción Nacional, subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, por decir algunas cosas, y no quiero hacer demasiado énfasis en su trayectoria, que es por lo demás bastante, bastante importante, y repito que tuvo una estrecha relación
con el maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Quiero dejarlos con él, creo que es suficiente como preámbulo, es un personaje de nuestro medio político, intelectual, como dije, incluso periodístico, y bueno, pues yo los voy a dejar con él para que él nos platique respecto de la conferencia que tiene preparada para hoy con ustedes, sin antes mencionar que agradecemos también al maestro José Reveles, que está a mi izquierda y que es el coordinador de la cátedra Miguel Ángel Granados Chapa y quien se quedará aquí para establecer el vínculo con con la audiencia y el cierre y la conducción de la parte final de la conferencia. Entonces, los voy a dejar con ellos, yo voy a pasar a la audiencia porque también me quedo un rato a escuchar al doctor Paoli y nada, pues pido un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Cedemos la palabra al maestro José Reveles para que haga la presentación del doctor Francisco José Paoli Bolio. De hecho, ya muchas gracias por su presencia aquí. Por supuesto, encantados de tener al maestro, el doctor Francisco José Paoli Bolio, a quien tengo el honor de conocer hace muchos años también. Y solamente agregar, para no incurrir en una sobreabundancia del currículum, que acabo de descubrir en el que tengo a la mano, que escribió un libro de la transición incompleta, nos referimos a las transiciones políticas, en la editorial Granados Chapa. Primera noticia. Yo no sabía que existió, o sea, él incursionó entonces también en el tema de editor. Debo confesar que yo también y fracasé. También otra cosa importante es que no nada más tiene el trabajo propio del intelectual, del jurista, del sociólogo, fue de los primeros funcionarios de la UAM en Azcapotzalco y luego en Xochimilco, y también ha escrito textos que no tienen que ver necesariamente con la academia o con los problemas del país, que son pues, desde los derechos humanos de las mujeres o la reforma del Estado, pero también novelas como Madrugando Amanece, me gusta cómo se califica aquí, es una novela, un thriller sobre la sucesión presidencial en tiempos del tapado. ¿Eso ya se acabó? Vamos a ver. Se ha diversificado, ha sufrido una metamorfosis, pero es una gata más o menos revolcada. Y las guerras de Justo, que él traía aquí ejemplares, que le dedicó precisamente a Miguel Ángel Granados Chapa, quien llegó a tal cercanía que eran compadres. ¿Sí? Estas guerras de Justo se refieren a Justo Sierra O'Reilly, que era el papá de Justo Sierra, el fundador de la UNAM, ¿sí? El que consiguió la autonomía para la UNAM. 1929, no, la autonomía. Sí, es verdad, todavía fue antes, perdón, una disculpa. Y estos libros, además de impresos, se encuentran en Google Play, pueden encontrar en Google Play un texto accesible, ¿sí?, acerca de estas obras que son ya más literarias mezcladas con la historia. Yo quise decir esto para que se vea que estamos hablando de un hombre de múltiples facetas que también ha sido, como aquí se estableció, militante político y compañero de andanzas, vamos a decir, exploraciones políticas con el propio Miguel Ángel. Yo tengo entendido que ustedes allá por los 60s andaban en la búsqueda. Ah, qué bueno, él no lo va a platicar, pero yo me recordé que andaban exactamente en busca de una salida honorable para sus propias filosofías, pero dentro del cristianismo, pero no el cristianismo, apegado a las jerarquías y tirando hacia atrás, para nada retrógrado, sino al contrario, buscando lo que sería para mí
no sé si me equivoqué, pero los antecedentes de lo que después sería, se daría en llamar la Iglesia de los Pobres, un social cristianismo, así lo entiendo yo. Pero bueno, quien lo va a decir es Francisco José Paoli, para quien pido un aplauso nuevamente. Bien, pues muchas gracias por esta generosa, amable presentación. Realmente es un gran, no solo honor para repetir clichés o vocablos manidos, sino un gran gusto para mí estar, y hoy, 2 de octubre, que supuestamente no se olvida, pero lo que a mí no me puede dejar en la memoria es la de Miguel Ángel Granados. Trataré de presentarles las contribuciones de Miguel Ángel Granados Chapa a la democracia en nuestro país. Sus aportaciones se dan en varios terrenos a los que me referiré, pero sin exagerar creo que su modo de vivir, trabajar, conocer y pensar expresada fundamentalmente en sus artículos y en sus libros, puede verse como indicios sustanciales de esas aportaciones. No hay que dejar de considerar las que hizo en otros medios no escritos, en la cátedra universitaria y las frecuentes conferencias, presentaciones de libros, seminarios en las que participó. Sus largas colaboraciones como analista social y político en diversos medios de radiodifusión y de televisión, los discursos de su campaña como candidato a gobernador de Hidalgo, sus trabajos sobre derecho electoral y su participación como consejero ciudadano en el IFE, sus trabajos sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, sus discursos de incorporación a la Academia Mexicana de la Historia y a la Academia Mexicana de la Lengua. Empezaré, como ya anunciaba mi amigo Pepe Reveles, por el encuentro personal y fraterno que hubo entre Miguel Ángel y yo mismo. Empezaré, pues, por el tiempo en que lo conocí y recorreré algunos pasajes, para no aburrirlos demasiado, de la trayectoria de casi 50 años en la que estuvimos vinculados por esta fraternidad. Personal entre él y yo, no hablo de una fraternidad como de un grupo más amplio. Por eso, pues, me tomo la libertad de caracterizarlo en primer lugar como un periodista intelectual, particularmente significativo para la construcción de la democracia en México, y sobre todo en vista de que tuvo una gran penetración teórica y práctica en el conocimiento de la política, de la sociedad mexicana, del sistema jurídico, de los medios de comunicación y de información. No es muy común este tipo de periodista, más bien es muy poco común. Normalmente el periodista se mueve en el terreno inmediato de la noticia, del acontecimiento y la descripción más o menos superficial que penetra en ámbitos que su participación o penetración en el ámbito del conocimiento y de la reflexión, como sí lo hizo nuestro personaje. Por esto me parece que es un periodista poco común y muy vinculado al mundo intelectual. La tarea principal de Miguel Ángel fue ciertamente la periodística, pero realizándola siempre analizaba los acontecimientos sociales, públicos y las acciones de los políticos con una especial contextualización histórica, social, cultural y frecuentemente filosófica y jurídica. Él nació en Pachuca, Hidalgo, en marzo de 1941. Tenemos la misma edad. Y murió 70 años más tarde en la Ciudad de México. Su madre
fue una maestra rural autodidacta que lo introdujo desde muy temprano en la lectura y en el gusto por la música. Su padre abandonó a la familia desde que Miguel Ángel tenía muy pocos años y la madre sacó adelante como jefa de familia a él y a sus otros tres hermanos. Sus estudios iniciales hasta la preparatoria los cursó en Pachuca. Miguel Ángel no escribió textos autobiográficos, pero en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua hace referencias a sus primeras etapas de aprendizaje escolar y honor a sus maestros. Refiere en primer término las enseñanzas de su madre, no solo para enseñarlo a leer y a escribir, sino para leer en voz alta, cosa que hizo Miguel Ángel toda la vida, pero lo aprendió desde muy niño. Y dice en este discurso de ingreso que les mencionaba, y lo cito textualmente, ese aprecio, tal gusto por las palabras se había instalado en mi conciencia, en mi alma, tempranamente. Profesora en su propia casa, donde combinaba la tarea docente con oficios varios para sacar adelante a su parvada, mi madre, dice Miguel Ángel, me enseñó a leer y oír, disfrutar el verbo mediante la lectura en voz alta. Cosía ajeno, como rezaban los anuncios en casas de las costureras. Y mientras en el último tramo de su larga jornada se inclinaba sobre su máquina Singer, pedaleando y guiando el paso de la tela bajo la aguja con sus manos amorosas, nos pedía a mis hermanos y a mí, a Evelia sobre todo, leer en voz alta cuanto estuviera a nuestro alcance, incluidas las novelas por entregas de la revista Paquita, que le era indispensable porque contenía patrones para confeccionar las prendas encargadas. La fruición por la lectura, sigue diciendo Miguel Ángel, el paladeo por las palabras musitadas o dichas para que otros las oyeran y captaran su sentido, para lo cual era preciso el fraseo adecuado y el ritmo pertinente, fueron estimulados por mis profesoras de primaria, Carmen Alvarado y María García, y por Gudelia Bautista, la directora de la escuela pública en la que hice mis estudios elementales. De otro modo, muy de otro modo, no hizo lo mismo ya en la escuela prevocacional para hijos de trabajadores, el profesor José Ibarra Olivares. Hasta aquí las palabras de Miguel Ángel. Al terminar el ciclo de estudios básicos y el bachillerato, se trasladó a la Ciudad de México, donde se inscribió en dos carreras en la UNAM, periodismo en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y derecho en la misma universidad. Concluyó ambas carreras de manera brillante. En Ciencias Políticas tuvo una larga presencia destacada porque participó muy activamente en distintas actividades como fueron las publicaciones universitarias y los concursos de oratoria. En uno de estos últimos, durante el año de 1963, fue campeón de oratoria de la Facultad de Ciencias Políticas. Concluyó exitosamente ambas carreras y ejerció las dos, aunque la de abogado, litigante, solo lo hizo como pasante en un despacho al lado de José Agustín Ortiz Pinchetti. La de periodista y comunicador fue la de su profesión más personal. Incluyó constantes referencias a sus conocimientos jurídicos, pero fue un periodista sobre todas las cosas. También puso estos en práctica, los conocimientos jurídicos, cuando fue consejero electoral del IFE y en otras circunstancias que sería largo exponer. Pero en muchos de sus artículos pueden ustedes encontrar referencias al sistema constitucional, a las violaciones a la ley que cometían distintas autoridades, desde magistrados hasta jueces de primera instancia y desde luego a otras autoridades que no tenían pues compasión, como dicen, no se compadecían de la Constitución ni de las leyes.
Miguel Ángel los denunciaba constantemente en sus artículos, con gran conocimiento del sistema jurídico. Finalmente, otra de sus fuentes de aprovisionamiento de conocimientos y de perspectivas fue la historia, cuando cursó el doctorado de esta disciplina en la Universidad Iberoamericana. Doctorado que no concluyó, por cierto, porque no alcanzó a terminar en sus últimos días su tesis doctoral, que estaba dedicada al análisis de una personalidad, don Jesús Reyes Heroles. Conocí a Miguel Ángel Granados a principios de los años 60, en el siglo pasado. Estamos hablando ya de hace más de 50 años. Desde entonces sostuvimos una relación que pronto se convirtió en amistad y se fue profundizando hasta conectar ese afecto con las de nuestras dos familias, amigos y desde luego de nuestros hijos. Lo empecé a tratar cuando éramos estudiantes con inquietudes sociales y políticas. Los dos cursábamos la carrera de Derecho y él, además, paralelamente estudiaba, como ya dije, la de Periodismo en la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. En aquel tiempo se organizaron en ella partidos políticos estudiantiles en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Era una actividad que puede decirse formaba parte del currículum oculto, como se dicen ahora los pedagogos. Aquel acontecimiento tenía una gran significación porque afuera, en el escenario nacional público, no existía una vida partidaria que mereciera ese nombre. Había sí un partido casi único, como lo bautizó eufemistamente el presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero aquel partido no era tal, sino más bien era un instrumento del presidente de la República, quien lo nombraba, quien nombraba a su jefe aparente, como lo llamó don Daniel Cosío Villegas, y tomaba todas las decisiones políticas importantes del país, e incluida la propia organización política. La jefaturaba, era el jefe real del PRI, el otro era el jefe aparente. Así dice don Daniel Cosío Villegas, y desde luego que yo me sumo y por eso lo cito. Así pues, la gente solo iba al partido oficial a ponerse en consonancia con lo que calculaba o sabía que era la voluntad del presidente, o a nivel de escala estatal del gobernador, y obtener puestos públicos en cualquiera de los poderes o empresas del Estado. El titular del Poder Ejecutivo a nivel federal y local era el factotum de la política en México, y el partido era solo el transmisor electoral de las decisiones ya tomadas por el presidente y su grupo cercano. Y en su escala, de los gobernadores, sin llegar a ser sino hasta el siglo XXI, y no en todos los ámbitos, una organización de ciudadanos que toma sus decisiones democráticamente. En la Escuela Nacional de Ciencias Políticas se decidió entonces formar un sistema de partidos estudiantiles, año 63. Esto era una especie de réplica de lo que había ocurrido en tiempos anteriores en varios países, en Estados Unidos muy marcadamente, y que se adoptó en varias escuelas de México, primarias y secundarias. Ahí se organizaba la experiencia de lo que se llamó la República Escolar, como un ejercicio de aprendizaje en el que los alumnos eran electos miembros de los tres poderes y se ponían en escena como si funcionaran remedándolos o imitándolos se establecían algunas relaciones entre los poderes que los estudiantes representaban, entre el ejecutivo y el legislativo, entre este y el judicial, etc. Se puede decir que la República Escolar era una práctica de civismo y de conocimiento de los poderes del Estado. En una experiencia parecida en aquel tiempo se crearon pues en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales tres partidos: el Partido Revolucionario Estudiantil, el Partido Socialista Estudiantil y el Auténtico Universitario. Las siglas eran PRE para el Revolucionario Estudiantil, que representaba al PRI a escala de la Escuela de Ciencias Políticas,
el Partido Estudiantil Socialista, PES, con S, PES, no, no como los pescados, y el auténtico universitario PAU. A este último perteneció Miguel Ángel Granados Chapa. El primero era una extensión, pues, del PRI, aunque no mandaba en él el presidente de la República, sino que la asamblea de estudiantes, miembros de ese partido, ahí lo forzaron a ser democrático. Elegía entonces en ella su dirigencia y también tomaba en esas asambleas el PRE sus decisiones sobre estrategias y tácticas que pondría en marcha. El PES, con S, como decía, lo integraban estudiantes que se identificaban con el pensamiento y la acción de los socialistas. Ambos tenían antecedentes en la arena política de México. La novedad a ese cuadro de partidos era el Partido Auténtico Universitario PAU, que se organizó con estudiantes que se identificaban como socialcristianos, a lo que ya se refería Pepe hace un momento, con preocupaciones políticas y deseos de transformación social. Antes que el PAU, se había organizado en México en 1962 el Frente Auténtico del Trabajo, FAT, que era el movimiento sindical de esa corriente y que subsiste hasta nuestros días, ahora muy vinculado al PRD y a partidos de izquierda. Recuerdo algunos nombres de estudiantes de ciencias políticas que formaron el PAU en aquellos tiempos. Manuel, con Miguel Ángel. Manuel Laborde, Enrique Rubio, ya fallecido, y Rafael Rodríguez Castañeda, actual director del semanario Proceso. A finales del año de 1963, yo fui electo secretario general de la Juventud Demócrata Cristiana en México, con lo cual tuve la tarea de establecer contacto y relaciones con otros grupos estudiantiles y otros sectores que tenían afinidad con esta corriente. La JDC era la organización juvenil del llamado Movimiento Social Demócrata Cristiano. Miguel Ángel Granados Chapa fue el primer coordinador de comunicación social del MSDC en los primeros años de existencia de esa organización, que nunca llegó a ser partido político. Se mantuvo en los términos de movimiento. También se conectó a nivel internacional Miguel Ángel con el italiano nacionalizado argentino Roberto Savio, con B chica, fundador y director de la agencia de prensa Interpress Service, sostenida por los demócratas cristianos italianos. Miguel Ángel fue corresponsal de la Interpress Service en México durante algunos años, siendo todavía muy joven. Debo aclarar que aquella experiencia política estuvo vinculada fundamentalmente a la corriente progresista del socialcristianismo, que tenía sus mayores referentes en las posiciones de Juan XXIII, en el movimiento obrero y campesino, y que buscaba realizar las reformas que condujeran a relaciones de mayor justicia e igualdad. El partido latinoamericano de esa afiliación, que es que más ascendiente tuvo en los jóvenes mexicanos, fue el chileno, cuyo líder en aquel tiempo era Eduardo Frei Montalva, electo en 1964 presidente de Chile. Miguel Ángel fue como periodista a la campaña de Frei y escribió crónicas sobre ella. Tuvo también una gran influencia en la organización democristiana mexicana, tuvo una gran influencia la Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cristianos, CLASC, cuyo secretario general era el ex jesuita argentino Emilio Máspero, que vino en diversas ocasiones a México y que tenía una representación permanente en nuestro país. A esta CLASC pertenecía el Frente Auténtico del Trabajo. La CLASC en su momento se transformó en Confederación Latinoamericana de Trabajadores, borrándose la referencia al cristianismo para presentarse como una organización laica. Otro de los dirigentes del Movimiento Social Demócrata Cristiano fue don Horacio Guajardo y Elizondo, padrino de bodas de Miguel Ángel, católico progresista que dirigió la revista Señal y fue asesor del Frente Auténtico del Trabajo. En un comentario sobre un libro de Guajardo, Miguel Ángel nos da señas de su propia identificación progresista y de comunicador. La publicación es descrita así por nuestro periodista hoy recordado. El libro de Guajardo, cuyos títulos, abogado, profesor, periodista, se resumen en uno solo, hombre honrado, parte del concepto de expresión
hasta llegar a la forma política en que esta es básica, la democracia. Enriquece su capítulo referido al humanismo con páginas de dos hombres de Dios, San Francisco y Teilhard de Chardin. Se trata, en suma, de un libro esclarecedor, se refiere al de Guajardo, acerca de un fenómeno sobre el cual, sobre el que las obras de ese tipo no son comunes. Me refiero ahora a algunas cualidades y capacidades personales de Miguel Ángel que siempre me impresionaron favorablemente. La primera, aquella que atribuía a su maestro Horacio Guajardo, su honradez a toda prueba. Supe en diversos momentos de varias tentaciones que personas poderosas le tendieron y también que no cayó en ninguna. Cuando Miguel Ángel sostenía algo, era por convicción, porque le parecía que la causa era noble, era justa, era correcta. Aceptaba que se le informara, ciertamente, que se le dieran los datos desde los diversos puntos de vista de una cuestión o de un conflicto, cosa que había aprendido de uno de sus más influyentes maestros periodistas, Manuel Buendía. Y si los datos o informes que le dan estaban cargados hacia una posición, él buscaba los puntos de vista e informaciones contrarias para tener elementos de juicio suficientemente equilibrados. Nunca aceptaba chantajes o amenazas. En ningún momento se atemorizó por el tamaño o el peso que pudiera tener una persona a la que exhibía en su conducta dañada, equivocada o falsa. Y en su medio siglo de ejercicio profesional, denunció a personas con un enorme poderío económico, social y político, incluyendo al presidente de la República. En su larga trayectoria periodística, que empieza en los años 60, cuando era estudiante, como ya decía, de la Facultad de Ciencias Políticas, muestra una valentía y un carácter inquebrantables. Les voy a contar una anécdota que ilustra esta decisión de exponer la verdad y ese valor que se requiere cuando uno pone en blanco y negro responsabilidades y daños que causan a la sociedad, grupos de interés o personas poderosas. Cuando íbamos ya avanzados en el curso de nuestros estudios profesionales, Miguel Ángel fue jefe de redacción de un semanario que se publicaba con el formato tabloide y que se llamaba Crucero, 1964. Lo dirigía don Manuel Buendía, uno de los maestros que Miguel Ángel ha reconocido en diversas ocasiones. El libro póstumo de Miguel Ángel, que él no alcanzó a haber publicado, es sobre este personaje, y se llama Buendía, el primer asesinato de la narcopolítica en México. Está publicado por Grijalbo en 2012. El libro se publicó al año siguiente del fallecimiento de Miguel Ángel Granados Chapa, quien trabajó en los últimos meses de su vida, dejando a un lado su tesis doctoral, que estaba ya muy avanzada, y otros trabajos que tenía pendientes, para hacer una obra sobre su maestro queridísimo Manuel Buendía, que fue asesinado. Este trabajo, según escribe Tomás Granados Salinas, en una nota editorial introductoria del libro, quedó inconcluso y fue completado en una pequeña medida por el propio Tomás. Buendía, como muchos seguramente saben, fue un periodista que realizó grandes denuncias de grupos de extrema derecha y fue asesinado por un sicario a sueldo. El autor intelectual fue un exdirector de la Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla. En el ámbito estudiantil había un grupo ultramontano que tiene hoy en día sucesores como el Yunque, que nos ha descrito en dos libros espléndidos el periodista Álvaro Delgado. Entonces eran grupos secretos, con fachadas conocidas, que se caracterizaban por ser anticomunistas, antisemitas, antimasones y admiradores a ultranza de los movimientos nazifascistas internacionales. Los identificábamos de distinta manera a esos grupos, entre los grupos estudiantiles, a veces por sus fachadas externas o por su origen. A los de Guadalajara los llamábamos tecos, porque venían de Tecomán algunos de sus fundadores.
a los de Puebla, FUAS, por ser miembros del Frente Universitario Anticomunista, FUA. A los del Distrito Federal, MUROS, por ser miembros del Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, MURO. Miguel Ángel publicó durante 7 semanas, si no recuerdo mal, la portada del periódico Crucero, la contraportada del periódico Crucero, una página completa. Ahí aparecía información sobre estos grupos extremistas, su forma de organización, la juramentación en ceremoniales secretos de los miembros que incorporaba, sus fuentes de apoyo y financiamiento y los nombres de sus dirigentes, su ubicación en las universidades públicas y privadas y, en general, sus acciones extremistas. Yo recuerdo que le proporcioné algunos datos de estas organizaciones que publicó con su firma, sin relevar su fuente, en aquellas planas de Crucero. Estas valdría la pena volverlas a publicar hoy en día, ahora que existe una cátedra Granados Chapa, porque están allí a disposición en las hemerotecas. Esto es un complemento de los libros de Álvaro Delgado, o puede serlo, y de los de Manuel Buendía sobre organizaciones de extrema derecha. Aquellas publicaciones no las dejaron pasar, las de Miguel Ángel, los extremistas, sin pretender darle una lección que pensaron sería docente y amilanaría a nuestro joven periodista. Un tiempo después de la aparición de esas denuncias publicadas en Crucero, a la salida de su clase, allí en la Facultad de Ciencias Políticas, porque ya desde entonces era ayudante de profesor, lo abordaron algunos oyentes, entre comillas, oyentes, que habían estado en su clase para hacerle algunas preguntas. Caminando con él por el corredor al terminar la clase, y al llegar al estacionamiento, un grupo de jóvenes que se hacían pasar por estos estudiantes lo atraparon a la fuerza, lo metieron en un carro Mercedes-Benz sin placas y lo fueron golpeando por el camino. El coche se dirigió a un paraje solitario de la delegación Magdalena Contreras, que era entonces de las menos pobladas de la capital y que entonces tenía grandes terrenos baldíos en los que se desarrollaban actividades agrícolas y de pastoreo. Ahí lo amarraron a un árbol, lo desnudaron de la cintura para abajo y le dieron una paliza feroz con las hebillas de los cinturones. Le gritaban mientras lo golpeaban aquellos jóvenes sicarios, que lo hacían para darle una lección, y por haber escrito en las páginas de Crucero, en que él los encueró con su pluma, mostrando el talante malhechor de estos grupos, su condición sectaria y fanática. Miguel Ángel perdió el sentido en la golpiza, y ahí lo dejaron sus atacantes, bañado en sangre y en coraje. Cuando caía la tarde, pasó cerca del árbol donde estaba Miguel Ángel atado un leñador que se apiadó de él, lo desató y lo llevó a una clínica donde lo atendieron. Esa anécdota nos deja ver que Miguel Ángel ha experimentado ataques y amenazas por la libertad con la que se expresó durante sus primeras columnas, o desde sus primeras columnas. Miguel Ángel contribuyó toda su vida haciendo denuncias a estos grupos ultras sin atemorizarse. No tuvo los efectos buscados la acción violenta de aquellos grupos, sino que por el contrario atizaron su espíritu crítico y la ampliación de sus señalamientos. Como muestra de que esa actitud crítica se mantenía, cito enseguida parte de un artículo de Miguel Ángel publicado en su plaza pública que entonces aparecía en el periódico Cine Mundial. Dice Miguel Ángel: la campaña que ha sido lanzada por la Unión Nacional de Padres de Familia, que nació para ser conservadora y reaccionaria, pero ahora podrá convertirse más que nunca en un grupo de presión fascista. Personas bien identificadas con organismos como el MURO han tomado la dirección de la Unión Nacional de Padres de Familia. El grupo lo preside Eduardo Turati. No una persona de ese nombre participó en el 65, en el asalto a un periodista que había denunciado a los grupos secretos de corte fascista que se ocultaban tras la mampara del MURO. El secretario general es Federico Mugenburg, un tránsfuga o infiltrado en un movimiento democristiano de carácter progresista que murió en la flor de la edad de los años 70.
y que se reveló más tarde como un delator de las supuestas conspiraciones en las que participaban estudiantes católicos, a los que se pudiera llamar en una denominación muy genérica de izquierda. Supe por boca de, hasta ahí los términos de Miguel Ángel, supe por su boca en distintos momentos que Miguel Ángel ha rechazado cohechos mayores y menores, desde una casa que le ofrecieron en la colonia campestre Churubusco, hasta pretendidas dádivas menores que no son necesariamente cohechos, sino algunas veces amabilidades de quienes se quieren ver bien tratados por nuestro laureado periodista. En ocasiones lo he visto devolver en un restaurante una botella de vino que le mandan de una mesa a otra. Hasta ese punto llega su escrúpulo, porque no ha querido ver condicionadas sus posiciones y sus opiniones, ni virtualmente por aceptar pequeños regalos, que en algunos casos pudieran tener solo intenciones de halago. Su honradez profesional y su compromiso con la verdad, o con lo que él concluye que es la posición correcta tras estudiar los asuntos, han sido rigurosos y hasta escrupulosos. Esto le dio, desde luego, un enorme prestigio. A lo anterior debo agregar algo sustantivo. Miguel Ángel aporta en su tarea informativa datos, argumentos, fundamentos legales, testimonios de las personas. Hay que destacar cómo contextualiza sus planteamientos y frecuentemente los historiza, mostrando que además de comunicador y de abogado, tenía una memoria prodigiosa. Miguel Ángel tuvo muchas facetas en su actividad pública, fundamentalmente como comunicador, y en las tareas de la información y la comunicación en que estuvo comprometido prácticamente toda su vida, se ha metido a terrenos en los que desarrolló una capacidad de análisis muy destacada. Me quiero referir en particular a dos de estos campos para aportar elementos que nos muestren aspectos relevantes en las tareas de nuestro comunicador: los procesos electorales y el debate parlamentario. Se trata de dos campos claramente políticos en los que ha penetrado con hondura e incluso ha participado como protagonista en ellos. Constantemente publicó artículos sobre la cuestión electoral y sobre procesos electorales que van ocurriendo en el plano federal y aún en los planos locales. El libro suyo pionero sobre esta materia se titula Votar para qué, manual de elecciones. En él se da cuenta de los procedimientos electorales, de la forma correcta de ejercer el voto y otras instrucciones. Entre 1994 y 1996 fue consejero electoral del IFE y como tal profundizó en esa materia desde el punto de vista jurídico y político. Esa tarea, la Dirección General de Radio Educación que sostuvo y la Jefatura de Noticieros del Canal 11 que también tuvo a su cargo, han sido sus tareas como funcionario público. En 1992 publicó una crónica del proceso en el que compitió el doctor Salvador Nava por la gubernatura de San Luis Potosí. Nava sí, Zapata no, se llama el libro. En él denuncia el fraude cometido por ese luchador, cometido contra ese luchador potosino. En su constancia hidalguense ha dado cuenta de los procesos electorales y de la trama política de su tierra natal, incluida su propia campaña. Otra faceta de Miguel Ángel que habría de comentar es su trabajo de radiodifusión. Es su tarea de radiodifusión, a la que desde niño tuvo una notable inclinación y aprendizaje, recordando las palabras que leía yo de su pluma, referidas a su madre, que les pedía leer en voz alta y pronunciar con el ritmo y la cadencia necesaria para ser entendidos por la mayor parte de las gentes. Pues él, desde niño, tuvo una notable inclinación y aprendizaje en la pronunciación, en la voz, en voz alta de las noticias. Él jugaba, según me contó en alguna ocasión, voceando noticias periodísticas que leía de los periódicos viejos en la soledad de su habitación. Fue comentarista
de algunas estaciones de radio importantes mucho tiempo después, como Núcleo Radio 1000, de donde fue despedido por sus opiniones que resultaron incómodas para los dueños de la radiodifusora. El noticiero de José Vivó, José Gutiérrez Vivó, que también lo hizo participar, y la más notable de todas, que probablemente muchos de ustedes alcanzaron a escuchar, en Radio Universidad, UNAM, en la que colaboró hasta su muerte por más de 14 años. En ese programa universitario, Miguel Ángel se dejó sentir por los radioescuchas con el buen uso del español en la palabra hablada, como lo hace en sus escritos, también cotidianamente, lo que le ha franqueado la entrada como un miembro de número a la Academia Mexicana de la Lengua. En sus programas de radio, las noticias y su análisis cobraron un sentido mucho más claro y contextualizado para sus audiencias. En Radio Universidad planteaba casos que no se escuchaban en otras radiodifusoras, invitaba personajes que no tenían acceso a los medios y también divulgaba actividades universitarias y de difusión cultural que no se conocerían de otra manera. Todas sus emisiones revelaban su tino y su buen gusto, que incluyeron frecuentemente música y literatura. También participó en un programa tipo panel de análisis del acontecer político en Radio Educación, con periodistas como Ricardo Rocha, Virgilio Caballero y Javier Solórzano. Miguel Ángel ha escrito buen número de libros. Tengo aquí una lista larga que no les voy a leer. En los que analiza los actos de los presidentes con un enorme valor y con mucha información. Se trata de revisiones críticas de la acción de los gobernantes más importantes del país. Destacan entre estos libros Escuche, Carlos Salinas, y Fox and Company, biografía no autorizada. Del primero recojo un par de párrafos sobre las malas relaciones del presidente Luis Echeverría con el expresidente Carlos Salinas, que resultaba ser un emisario del pasado, frase acuñada por Echeverría refiriéndose a Díaz Ordaz. Esas relaciones y recriminaciones indirectas tan propias de la política mexicana fueron contadas jocosamente por Miguel Ángel, como se oirá a continuación. Dice Miguel Ángel: el 17 de enero de 1996, cuando el expresidente Luis Echeverría cumplió 74 años, sus nietos se arremolinaron en torno suyo, gritando alborozados y a coro: ¡nadie nos coordina! ¡Nadie nos coordina! Era el modo festivo de corroborar lo dicho en uno de sus rasgos raro de humor, 6 semanas antes por ese abuelo. Acusado por Salinas de coordinar la campaña en contra suya, Echeverría hizo ilustrar su ajenidad al asunto negando que coordinara políticamente a nadie, ni a mis nietos, dijo. Dice Miguel Ángel a continuación: con habilidad pero sin resultados, Salinas intentó poner de su lado a la enorme cantidad de mexicanos a quienes produce erisipela el solo recuerdo de la gestión de Echeverría. Y en el mismo sentido que su recado de marzo anterior al presidente Zedillo, a quien aconsejó reconocer que quienes atacaban a Salinas lo hacían en realidad a él, pretendió que tras la campaña en su contra se esconde una lucha entre dos proyectos, el de Salinas y el de Zedillo, o más claramente, que se pretende destruir el llevado adelante por el presidente Salinas entre 1988 y 1996, atribuido a Zedillo. Voy a tratar ahora un poco sobre su impulso a la libertad de expresión. Miguel Ángel fue un gran combatiente por la libertad de expresión y por el derecho a la información. Libertad y derecho que no se contraponen, como piensan algunos intelectuales y empresarios, sino que se complementan. Desde que se inscribió el derecho a la información en el artículo 6 de la Constitución en 1977, publicó un sinnúmero de artículos para denunciar su no cumplimiento y la omisión de su reglamentación que lo nulificaba. En los últimos tiempos, como coordinador del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información, impulsó la idea de que el Congreso legisle sobre una ley de medios que lo garantice y lo haga viable. Argumentó ante el Grupo Plural de Senadores que preparaba un proyecto de ley
de medios, la necesidad de tener el desarrollo necesario del derecho a la información, legislando sobre una ley de medios, para que estos, dijo textualmente en aquella ocasión, sean responsables con la sociedad, cumplan con un servicio público, con una programación responsable que contribuya a la educación y no la neutralice, y realicen un servicio a las audiencias para que éstas dispongan de mejores medios de realización y que no sean solo instrumentos del comercio y de la especulación. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, aquella en la que estudió una de sus carreras. Específicamente lo fue en la UNAM, en la parte central de la UNAM, y también lo fue en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Ahí fue profesor de medio tiempo e impartió durante un largo periodo diversas materias como la legislación de medios, radio y televisión y la legislación electoral. Sus tareas docentes regulares tuvo que abandonarlas por el exceso de compromisos en su ocupación central de periodista, pero siguió acudiendo a las universidades a impartir conferencias, presentar libros, participar en paneles de análisis político y de medios informativos. Encontró tiempos libres para estudiar el doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana, como les señalé antes, y su gran afición por esta disciplina lo llevó a incorporarse a la Academia Mexicana de la Historia, donde fue admitido y pronunció un discurso verdaderamente relevante. Miguel Ángel fue candidato al gobierno de Hidalgo, su estado natal, en el año de 1999. Él quería e intentó ser candidato de una coalición PRD-PAN. El PRD le ofreció la candidatura y Miguel Ángel pidió a ese partido que buscara una alianza con Acción Nacional para ser candidato con la misma fuerza, en una coalición como las que se habían dado en un tiempo anterior, por ejemplo, en Durango, donde el PAN y PRD lanzaron la candidatura a gobernador del presidente municipal Elizondo, conjuntamente. Esta era una idea que a Miguel Ángel le parecía interesante para poder tener un apoyo plural y no identificarse con una sola fuerza política y mantener su independencia, entre otras cosas, a través de esta medida de coalición. Quería dejar constancia de que tenía coincidencias con ambos partidos y que podía representarlos a ambos dignamente en una candidatura de coalición como la que se había dado en otras entidades en años anteriores. Recordó en ese momento la candidatura de 86 que se dio en el estado de Durango, que ya manifestaba. La diputada Amalia García del PRD y yo mismo, que era diputado entonces, impulsamos en el PAN impulsamos esa idea con nuestras respectivas formaciones políticas y asistimos a reuniones en las que esa idea se propuso ante la ciudadanía hidalguense. Pero el presidente del PAN en ese momento, Felipe Calderón, se opuso radicalmente a la formación de esa coalición y decidió que se nombrara candidato blanquiazul a la gubernatura de Hidalgo a un cantante que pensó lograría más votos que Miguel Ángel. Miguel Ángel aceptó la candidatura que le ofrecieron el PRD y el PT, coaligados, e hizo una campaña sacrificada y muy difícil. Sus últimos tiempos. Dos años antes de morir, recibió, como ustedes saben, la medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República a mexicanos distinguidos. Ya para entonces Miguel Ángel estaba invadido por un cáncer que combatía heroicamente sin dejar de cumplir todas sus muy cargadas responsabilidades periodísticas. Reproduzco a continuación algunos de sus conceptos y propuestas hechos en su discurso de aceptación de la medalla sobre las libertades de manifestación e información de la ciudadanía. Dice Miguel Ángel: esas libertades públicas requieren un fortalecimiento que impida retrocesos dañinos para la convivencia nacional, nunca eliminados por entero, como explicable hierba envenenada, crecen tendencias al autoritarismo, a la criminalización de la protesta social, a la guerra sucia, no enderezada solo contra los opositores al régimen, sino contra los ciudadanos en reclamo
de sus derechos. Permítanme, ciudadanas y ciudadanos senadores, instarlos a establecer un mecanismo social que impida o condene cuando ocurra la desaparición forzada de personas que afecta hoy a decenas, cientos, quizá de mexicanos, a quienes autoridades federales o locales levantaron como si fueran los captores delincuentes, es decir, los detuvieron, pero no los sometieron a juicio, como deben proceder de acuerdo con la ley, y acaso los privaron de la vida, como lo hacen los matones profesionales. Revisando este caso de Tlatlaya recientemente, estas palabras de Miguel Ángel en el Senado resuenan todavía. Sigue diciendo en esa ocasión: ya hay legislación vigente al respecto, pero se requiere mejorarla para hacerla compatible con instrumentos internacionales suscritos por México y obligatorios, por lo tanto, para sus instituciones. Una legislación que haga del Estado el cumplidor de la ley y no su infractor en perjuicio de las personas. Sería admirablemente completada por una ley de amnistía que haga salir de las cárceles a presos políticos que hoy mismo, como en los peores tiempos del autoritarismo, padecen prisión injusta. Es imprescindible hoy restaurar las bases de la convivencia, del acuerdo en lo fundamental. La sociedad, continúa, diversa, no puede ser homogeneizada, sino por la fuerza. La unidad impuesta lleva invívito el riesgo de la unanimidad. El pensamiento único, necesitamos identificar propósitos comunes impulsados desde la diferencia. Necesitamos saber y obrar en consecuencia que los distintos, los otros, no son por ello peligrosos. Necesitamos saber que no son enemigos, sino acaso adversarios. El poder del dinero y el poder criminal de las armas sustraen ya, ahora, con marcas crecientes de la vida en común, al imperio de la ley y la capacidad rectora del Estado. El ímpetu feroz de la delincuencia organizada parece no reconocer límites, los rompe todos, sorprende cada día con su ubicuidad y sus desplantes osados y crueles. Los poderes fácticos, los que gobiernan sin haber sido elegidos, los que buscan y obtienen ganancia de negocios que atentan contra el interés general, gobiernan en mayor medida que los gobiernos. La lucha de unos y otros poderes ilegítimos contra la sociedad, su éxito en el propósito de dominarla, es favorecida por una situación económica cada vez más adversa, menos propiciatoria que la prosperidad y la expansión de la potencialidad humana. Muchos creemos percibir la difusión de una desesperanza, de un ánimo, de un desánimo social, un desencanto con las formas democráticas, un cinismo social como los depredadores en infortunios impuestos por la naturaleza que aprovechan la desgracia ajena para medrar. Pero eso que nos ocurre, los fenómenos en sí mismos y los que provocan esa desesperanza, no son una condena, son enfermedades del espíritu colectivo susceptibles de ser curadas, no con opciones mágicas que a la postre más envenenan que sanan, sino por el empuje que más de una vez ha permitido ejercer y acrecentar la energía de los mexicanos. No nos deslicemos a la desgracia. Mejor aún, caigamos de súbito en su abismo. Cada quien desde su sitio, sin perder sus convicciones, pero sin convertirlas en dogma, que impidan el diálogo, impidamos que la sociedad se disuelva. Este es un discurso formidable, dicho en el seno del Senado, donde estaban algunos de los oligarcas principales y de los hombres más poderosos, incluyendo al presidente de la República, al cual Miguel Ángel
no aceptó que le entregara la medalla a Belisario Domínguez. La medalla estuvo presente, pero exigió Miguel Ángel, para aceptarla, que se la entregara el presidente del Senado, y no aceptó la tradición de que fuera el presidente de la República el que le pusiera la medalla. Miguel Ángel, como ya apunté, fue admitido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Su discurso de ingreso a esa institución académica da cuenta muy notable de su calidad intelectual. Reproduzco, para terminar esta exposición, un párrafo de su discurso que me parece crucial. Dice que la lengua que humanizó al hombre siga siendo fomento para la convivencia, misma que se profundiza y ensancha en la medida en que con palabras nos reconocemos y reconocemos a los demás, que no son ajenos ni distantes, sino parte del nosotros. Esa convocatoria a la solidaridad humana impulsada por el lenguaje fue una que Miguel Ángel se hizo a sí mismo cotidianamente durante más de medio siglo, y a la que concretó en la mayor parte de sus artículos, libros, conferencias y discursos. En su último artículo, en el que se despidió de la vida y de nosotros, sus lectores, escribió un mensaje optimista y vital horas antes de morir. Es deseable que el espíritu impulse a la música y a otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida, permitan a nuestro país escapar de la pudrición, que no es destino. Gracias. Pues bien, agradecemos muchísimo. Perdón que se me quiebra la voz con esto que dijo Francisco José Paoli, y que culmina con estas magníficas palabras de Miguel Ángel. En este emocionante, digo yo, es puntual, es magnífico, entrañable texto de un compañero de luchas, de un amigo, de un entrañable amigo de Miguel Ángel Granados Chapa. Muchísimas gracias, Francisco José. Yo creo que tenemos oportunidad de, si alguien tiene interés en ampliar un poco estas informaciones, hacer alguna pregunta, algún comentario. Está seguramente nuestro querido doctor, está más que dispuesto. Así es que, por favor, tomen la palabra. Va. Bueno, muchas gracias por la plática. Nos hizo usted recordar tiempos juveniles en el 64, cuando yo ya activamente participaba en la UNAM. Y en realidad es una pregunta referida a esa época. Yo recuerdo que entre odontología y la Facultad de Medicina, pasando la calle, el circuito exterior, estaba el muro, había una pequeña puerta, que era un paso peatonal abierto sin control, y se decía que los del muro tenían un local justo detrás de ese muro, y de ahí que los llamáramos el muro, pero creo que en su intervención el origen de la palabra del muro era otro, ¿o era ese? No, esas son alusiones que se refieren a la auténtica denominación original. Era porque el movimiento que aparecía, ellas eran sociedades secretas, pero tenían algunos movimientos que aparecían en la superficie de la prensa o que se expresaban como tal, y uno de estos en el Distrito Federal, como ya decía en la ponencia, era Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, que por sus siglas hacen muro. Estos fascistas normalmente encontraban alguna referencia física de golpeteo o de contención del comunismo, que es el caso de muro, en la palabra yunque, que es otra de las expresiones todavía más recientes y que ha tratado, como les decía, Álvaro Delgado en dos libros estupendos que dan detalles de toda esta organización. Están ya no teniendo la referencia a las siglas del movimiento, sino a una pieza mecánica de acero o de fierro
que golpea, que golpea al comunismo, a los etcétera, a los enemigos que tienen estos grupos. Pues fue casual el local que tenían detrás, sí, del, bueno, muro. Sí, bueno, ahí podía haber uno. Había varias cosas detrás de ese muro al que usted se refiere. Una de ellas era la parroquia universitaria, pero esta era progresista. Ahí estaba una de las gentes que más influyeron en la ideología de Miguel Ángel Granados Chapa, que era el padre Tomás Gerardo Alás. Él era dominico, era un hombre humildísimo, andaba casi descalzo, en sandalias, con una bicicleta, no tenía automóvil, ni tomaba taxis, ni siquiera autobuses, vivía en una forma muy pobre, y tenía su trabajo en la parroquia universitaria, en el CUC, Centro Universitario Cultural, como se llamaba. Estaba por ahí cerca también un local del muro, pero en realidad el que frecuentaba Miguel Ángel en aquellos tiempos era la parroquia universitaria. Y uno de los sucesores de Tomás Gerardo Alás es ahora el padre Miguel Concha, también de tendencia progresista, y no sé si es una casualidad, pero yo supongo que es en honor, en recuerdo, en memoria, en amistad a don Tomás Gerardo, que un hijo… Su hijo… Que vino acá, es Tomás Gerardo. Decía Miguel Ángel, es Tomás Gerardo, en honor del padre Tomás Gerardo Alás. Bueno, entonces… Y su hija tiene dos referencias. Es Rosario Inés, por Rosario Castellanos, y por Sor Juana Inés de la Cruz. Son cosas más de tipo familiar. Miguel Ángel y yo tuvimos una relación, además de política y social, personal, como ya les decía en algún momento. Él no bautizó porque no era cura, cargó a mi hija menor cuando la bautizaban. El último de los tres, para no dejar sin mencionar a Luis Fernando. No, Luis Fernando, claro, era. Bueno, yo quería hacer un comentario en relación a estos muchachos de Muro, que también se hicieron llamar, antes de llamarse Movimiento Universitario Renovador Orientación, se hacían llamar a sí mismos la orga, la organización. Y su propósito, entre otras aspiraciones, era apoderarse de los medios de comunicación. Antes del nacimiento de CENCOS, que nació por el Concilio Vaticano II, con Pepe Álvarez y Casa, el ingeniero José Álvarez y Casa al frente, el profesor Avilés también, Alejandro Avilés, exdirector de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, y estos muchachos, algunos lo lograron, algunos. Y llegar al poder, querían llegar a los medios y al poder. Algunos. Voy a mencionar uno, sí, de los fundadores de Muro, Fernando Baños Urquijo, cuyo hermano casó con Cecilia Romero. Sí, claro. E hizo negocios muy jugosos con Pemex, una cadena de gasolineras, y con la construcción de un paso submarino en Coatzacoalcos, con dinero que Pemex perdió a propósito en contra de los alcaldes, cuando el abogado general de Pemex era un muchacho jovencito llamado César Nava. Y como no les alcanzaba el dinero que Pemex les regaló perdiendo el juicio, ellos consiguieron un préstamo para hacer la obra. La obra se realizó a un precio muy caro. Bueno, el proyecto era de Baños Urquijo, pero el préstamo se los da Banobras, cuando su director se llamaba Felipe Calderón. Digo, para que vean un poco que convergen estos grupos juveniles de los 60s al poder, ¿no?, y a la influencia, porque Baños Urquijo estuvo en la cadena García Balseca, en Los Soles, Sol de México. Sí, hay otros referentes de esta misma cuestión, Pepe. Uno de ellos, muy claro, es el que se da en uno de los primeros grupos, si no es que el primer grupo claramente fascista, en Guadalajara, el de los Tecos. Ahí toman varias decisiones miembros de este grupo. La mayor parte de ellos se va al PRI, que es donde estaba el poder, y algunos se van al PAN. Y a través de estos partidos van accediendo. Uno de ellos es el dueño y principal accionista del periódico Ocho Columnas, ¿no? Leaño. Gonzalo Leaño. Otro de estos es un poblano que era más bien miembro del FUA, de la organización secreta que estaba debajo del FUA,
que se apellidaba Sánchez Steinpris. Ese colaboró en la Organización Editorial Mexicana. Víctor Manuel Sánchez Steinpris. Ese nunca llegó a puestos políticos, que yo sepa, pero muchos de ellos, o un buen número de ellos, sí alcanzaron, sobre todo en algunos estados como Jalisco, como Puebla, como Guanajuato y otros, posiciones de poder a nivel local. Y a nivel nacional hubo muy poca influencia en cuanto a capacidad para llegar a ministerios, a titulares de secretarías, hasta que el gobierno de Calderón los llevó, como tú apuntabas muy bien. Pero antes no. En realidad, en el gobierno de Fox, más bien hubo empresarios o agentes de los empresarios, como era el propio Fox, que era pues vendedor de Coca-Cola. Nunca llegó a entender qué era el Estado. El alto vacío, le dicen algunos. Bueno, esa es una vieja referencia. Había un ministro de la Suprema Corte, que era también muy alto, tal vez más alto que Fox, que le decían el alto vacío. El alto vacío. Era el presidente de la Suprema Corte. Entonces, la gente con el humor alcanza a criticar y a poner en la picota a cosas, a gentes que no puede poner en la cárcel, ¿verdad? ¿Alguna otra intervención, pregunta? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy estudiante de la carrera de comunicación de primer trimestre, perdón, y pues me gustaría que hiciera un comentario alusivo a la fecha. Digo, creo que es un 2 de octubre muy importante. Estamos pasando pues por movimientos ya, en los medios se están difundiendo bastante lo que está haciendo el Instituto Politécnico Nacional, y pues me gustaría que diera un mensaje para los catedráticos para impulsar ese sentido crítico y ese espíritu universitario, vaya. Sí, pues siendo hoy 2 de octubre, es casi obligado hacer alguna referencia y tal vez alguna comparación entre lo que era aquel tiempo en el 68 y lo que es hoy. Porque indudablemente hay diferencias, aunque haya alguna identificación en algunos aspectos, pero hay diferencias notables. En este tiempo, antes que la represión se está dando, y espero que no haya represión, se está dando un diálogo, por lo menos. Se han detenido aquellas normas que se pretendían poner en práctica, un nuevo reglamento para los estudiantes del Politécnico, y una serie de nuevos planes de estudio, empezando por uno de ingeniería, que es el que desató toda la chispa del movimiento. Se trata de asuntos verdaderamente estudiantiles, reivindicativos a nivel institucional del Politécnico, de derechos que los estudiantes tienen a oponerse, alegando que los términos del reglamento fueron aprobados en lo oscurito, una noche antes de ponerse en vigor, sin la participación, sin el conocimiento de los estudiantes, que eran los principales afectados por este reglamento. Entonces, ahí hay razones muy específicas, y también el de los nuevos planes de estudio, en donde los estudiantes alegan que están cancelándose materias que les son muy importantes y que se están habiendo otras que no lo son tanto. En fin, no conozco con gran profundidad, yo no soy politécnico, aunque sí soy, porque estoy por lo menos los lunes en el canal 11 del Politécnico, pero no tengo la información precisa como tienen los profesores y los alumnos. Yo estoy normalmente de tiempo completo en la UNAM. Pero quiero decir que estas condiciones que generan un movimiento que ha sido hasta ahora respetado, que ha marchado libremente y sin ninguna represión que se sepa, y lo sabríamos, porque ahora ya hay muchos medios independientes, tal vez no tantos como necesitamos, pero ya hay medios independientes que lo revelarían de inmediato. No ha habido, entonces hay condiciones totalmente distintas a las que había
en el 68. Quiero recordarles rápidamente las reivindicaciones del movimiento estudiantil, que se convirtió en estudiantil popular, porque recibió el apoyo de muchos sectores que no eran propiamente estudiantiles, de obreros, de sindicatos independientes, de padres de familia, que los ayudaron a preparar, a sostener económicamente el movimiento, a preparar alimentos, a llevarlos, porque había una… como se tomaban los autobuses, dejaron de haber transporte público. Entonces, los padres de familia, muchos se organizaron con sus propios automóviles, camionetas o los vehículos que pudieron, para trasladar a la gente, en particular a los estudiantes. Era un momento de un gobierno autoritario que acabó con la masacre que se consumó el día 2 de octubre. Era un movimiento que estaba luchando por causas que no eran estudiantiles, que eran de toda la nación, como la libertad de los presos políticos. Estaban presos entonces Demetrio Vallejo, Valentín Campa y otros líderes del movimiento ferrocarrilero y de otros movimientos sociales que fueron atacados y fueron encarcelados. Vallejo ya tenía como 9 años preso, ya había hecho varias huelgas de hambre, sobre todo una muy destacada. Esto se los digo un poco para contrastar con la situación que vivimos hoy, que hoy tenemos una violencia terrible, pero no es una violencia normalmente desatada por el Estado, sino por esta que se ha llamado guerra y se ha negado el nombre de guerra después, contra el crimen organizado. Y bueno, la violencia que sufrimos los otros ciudadanos que no estamos ni vinculados con posiciones de poder en el Estado, ni con el narcotráfico, pues son daños colaterales los que alegan que tenemos, pero ese es el tipo de violencia que estamos teniendo, que no es menor. Esto de Tlatlaya es verdaderamente alarmante, ¿verdad? Es de lo más cercano a la recordación del 2 de octubre que se me ocurre ahora, aunque la matanza de estudiantes en Iguala, Guerrero, operada sobre todo, según se ha dicho, por la policía municipal de ese municipio de Iguala, pues es muy fuerte, porque acabaron matando a 7 personas, hiriendo a 17, y sobre todo había 50 y tantos desaparecidos, de los cuales han empezado a aparecer algunos que estaban escondidos y uno apareció muerto. Pero en fin, estamos ante condiciones totalmente distintas. En el 68 se luchaba también por la derogación de un delito, el delito de disolución social. Este delito eso no tiene nada que ver con lo estudiantil, o no, todo tiene que ver con lo estudiantil, porque los estudiantes son gente sensibles que atrapan en su conciencia estos daños que se hacen a la sociedad en su conjunto, pero en sentido estricto no eran de la institución estudiantil, como es el caso del Politécnico, sino que la lucha contra el delito de disolución social, que era la cancelación o la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, recuerdo de memoria, porque tuve varios juicios en este terreno, y era para derogar un delito que se había establecido a propósito de la Segunda Guerra Mundial, que ya no tenía razón de ser, era un delito que se estaba pensando, o que se estuvo pensando, según las argumentaciones originales, para combatir a espías o a agentes que se vinculaban a los comunistas o a los fascistas, más bien, porque era la Guerra Mundial en donde México se pone del lado de los aliados. Es de esta fecha que data el delito de disolución social, de tal manera, los 40, 39-40, pero esta fecha de la que hablamos, del movimiento de 68, en donde se reivindicaba la derogación o se pedía la derogación del delito de disolución social, ya es una época 20 años después, de tal manera que era una temática completamente distinta de lo estudiantil propiamente tal, para establecer la diferencia. Y finalmente me gustaría decir que el movimiento del 68 fue involucrando a cada vez más personas, y sobre todo en las conciencias de mucha gente empezó a aparecer la idea de tener un régimen democrático.
que no se planteó expresamente como el derrocamiento de un régimen, menos después de la matanza del 2 de octubre, pero sí se planteó como una idea de producir la libertad de expresión, el diálogo público. Y ahora cuando vemos al secretario de Gobernación en mangas de camisa dialogando directamente y sin guaruras notorios a su alrededor, digo, notorios, seguramente había gentes que lo cuidaban o lo protegían, pero estaban entre el público y no eran pues los rifles, los fusiles, los tanques que llegaron a invadir la plancha del Zócalo, por lo menos en una ocasión, o la matanza terrible del 68, los que tenemos ahora. Es cierto que todavía no hemos alcanzado una democracia que sea más o menos aceptable, que tenga un nivel de perfección aceptable. Nunca habrá una totalmente perfecta, pero digamos que no hemos alcanzado esto, pero hemos alcanzado ya muchos ámbitos en donde hay lagunas de democracia. O algún amigo mío chileno, teórico de la transición democrática en su país, hablaba de enclaves autoritarios que habían quedado después del derrocamiento de Pinochet en el ejército, y se mantenía a Pinochet como jefe de las Fuerzas Armadas y se le hizo senador. Y en otras partes de la sociedad chilena había enclaves autoritarios. Lo que tenemos en México son, pues, algo más que enclaves democráticos, es al revés. Y tenemos cada vez más amplios espacios de libertad y democracia, gracias a luchadores, a sacrificados como los que hubo en 68. No diré que es lo mismo que lo de Tlatlaya, porque no sabemos exactamente quiénes eran y qué hacían estos jóvenes que fueron asesinados en una bodega de esta población Tlatlaya, en el Estado de México, ya muy cercana al Estado de Guerrero, en donde se supone es territorio de la familia michoacana y de los caballeros templarios de esta misma banda. Bueno, el que es experto en esas cosas es Pepe. Yo no más. Andan por ahí algunos guerrerenses ya. No, yo sí quisiera hacer un comentario. En general, el movimiento estudiantil del 68 se le denomina genéricamente como por las libertades democráticas. Y los puntos que menciona el maestro Francisco José Paoli, agregaría yo al final en el pliego petitorio, que eran 6 puntos nada más, la destitución de los jefes de policía de la época, que eran Luis Cueto y Raúl Mendiolea Cerecedo. Que no pasó nada. Bueno, Cueto se murió y Mendiolea estaba antes del halconazo, actuando al frente de los tanques antimotín el día que se estrenaron en el casco de Santo Tomás, el 4 de diciembre de 1970. Yo estaba ahí, por eso lo sé. Yo vi a los halcones 6 meses antes de que salieran a la fama internacional. Salieron a golpear a una manifestación que se hizo en el casco de Santo Tomás. Me acuerdo muy bien que salimos un poco más allá del Canal 11, que era la escuela de administración, y luego pasando por el hospital Leñero, y luego ahí salieron los tanques, Mendiolea nos paró y nos exigía devolvernos. Entonces la gente le dio la vuelta por la avenida de Los Gallos. Y entonces ahí salieron los halcones a golpearnos, ¿no?, con las varas de kendo, sin armas. Era una manifestación por el triunfo de la unidad popular en Chile y por la huelga de Ayotla Textil, que estaba en esa época. Pero bueno, es nada más para recordar en qué contexto se dieron estas cosas y cómo también cambió la relación prensa-poder del 68 al 71. Radicalmente, porque hubo unas crónicas completísimas en el 71 que no pudieron salir en el 68 gracias al autoritarismo del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y nada más aprovecho para el infomercial. No nos hemos olvidado el 2 de octubre. Aquí habrá una mesa la próxima semana con el dirigente más notable del Comité 68, ahora que ha fallecido, Raúl Álvarez Garín, su compañero de toda la vida, que es Félix Hernández Gamundi.
Estará con nosotros el abogado Raúl Jiménez Vázquez, que es el asesor del Comité 68 y que llevó toda la demanda contra Luis Echeverría por genocidio, y un servidor. Entonces, vamos a estar aquí la próxima semana, el miércoles 8. Muy bien. Sí. Ah, a la misma hora, a las 12 del día. Perdón, Gustavo. Gracias, Francisco, por este recorrido, que es muy importante. Es decir, el problema de la construcción democrática es una cuestión que este referente del 68 ahora uno puede tender la historia política anudada con Miguel Ángel, anudada con una serie de cosas. Pregunta, ¿qué puede hacer hoy día la universidad para la educación ciudadana, para la construcción de ciudadanía que soporte el desarrollo democrático? Es una pregunta sumamente difícil, porque yo creo que esto, más que a la universidad, aunque no excluyo a la universidad o a las instituciones de educación superior, corresponde a la educación básica. Es decir, si no se empieza a ser demócrata desde niño, con esta idea de la república escolar como un antecedente, pero que muestra una cierta intención de decir cómo son los poderes del Estado, cómo pueden quedar limitados, hasta dónde pueden llegar. Esto es democracia. Democracia no es solo depositar votos libremente, es también tener información adecuada, es tener y oportuna para tomar las decisiones correctas. Creo que la universidad puede hacer muchas cosas en este terreno, de este último terreno, de la difusión, de la información, de la investigación, no policiaca, sino, porque esa le toca a otras entidades, sino de la investigación de las condiciones que generan la violencia, de las condiciones que generan la violencia en muy diversos ámbitos, ¿verdad? En el ámbito indígena, la lucha por la igualdad, por el reconocimiento de los pueblos indígenas, no solo en la Constitución, como ya está en el artículo segundo, sino en la práctica cotidiana, en la denuncia, bien fundada, no demagógica, sino indicando dónde están, como hacía Miguel Ángel, los nombres, los poderosos que abusan, etcétera. Yo creo que en ese terreno puede avanzar mucho, y sobre todo en el de hacer su tarea propia, que es la de crear investigadores y profesores de alta calidad que tengan una sólida base de conocimiento en sus propias tareas, en sus propias tareas profesionales o científicas, porque esto es algo que está en duda hoy en día en todo el sistema educativo, la calidad de la educación. Si ustedes, si nosotros como universitarios podemos generar condiciones para producir una enseñanza, una docencia, un proceso de, pues de enseñanza-aprendizaje, como dicen comúnmente en la UAM, que sea mucho más activo, mucho más participativo, mucho más democrático, pues vamos a lograr algunas cosas. No todas, no es responsabilidad exclusiva o fundamental siquiera del sistema educativo crear una cultura cívica. La cultura cívica no solo se crea con enseñanza docente formal, sino con actos que son más docentes a veces que las clases o de los textos que se imprimen, ¿verdad? Los actos docentes de cómo se debe comportar la autoridad frente al ciudadano, de cómo deben protegerse los derechos humanos, de cómo debe cuidarse que existan procedimientos para reivindicar estos derechos y para restablecer algunos patrimonios que se han dañado, algunas honras o algunas, bienes que, bienes no me refiero solamente a los metálicos, sino a los del prestigio, a los de la persona que ha sido dañada en su fama, en su honra, en su familia. Es algo que sí correspondería a las instituciones de educación superior y en particular en algunos aspectos, pues algunas profesiones como el derecho, como la filosofía, como la sociología, y la comunicación jugaría un papel muy importante, ya que estamos en este departamento, en esta división tan novedosa, tan inteligentemente planeada como es la de ustedes. Yo creo que allí
hay varias cosas que puede hacer la universidad. Ayer estuve en la UAM Xochimilco, donde yo pasé algunos años de mi vida académica, en una plática sobre el 40 aniversario de la universidad que estamos conmemorando en este tiempo, y algunos de los muchachos me preguntaron qué se podía hacer en materia de enseñanza, de docencia, etcétera, a partir de esta norma del artículo segundo de la Ley Orgánica de la UAM, que habla de la educación escolar y extraescolar. En la UAM nunca se ha hecho educación extraescolar, es decir, estas cátedras a distancia, como se llaman en España, la UNED, o esta formación de la enseñanza abierta, como llaman los ingleses, la Open University, son algo que la UAM ha tenido pues pospuesto. Y en un hay alguna idea por ahí que he estado leyendo en diversos lados, de que las universidades tienden a desaparecer. Digo, estamos hablando de decenas de años por delante, probablemente 5 o 6 decenas de años adelante, las universidades tienden a desaparecer o a transformarse o a reducirse. Y me decían ayer, a propósito del sistema modular de Xochimilco, que tienen grupos pequeños, por exigencia del propio sistema que exige la presentación del conocimiento, no a través de disciplinas, sino a través de la resolución de problemas, ¿no?, que tú conoces muy bien. Decía que esto no es posible hacerlo con enseñanza a distancia. Y yo creo que no era posible, pero hoy con los recursos que tienen los medios de comunicación, sí es posible hacer una discusión, hacer un planteamiento de problemas con grupos a distancia, y alguno de ellos me decía, es muy difícil que lo que se puede hacer en un salón con 25 personas, que son los que tienen más o menos los grupos en Xochimilco, que es una discusión cara a cara, confrontando ideas y viendo cuál es la fundamentación de estos problemas, dónde están las causas, etcétera, y cómo se pueden remediar estos problemas. Esto es parte de todo el objeto de transformación del modelo Xochimilco. Se puede hacer ahora a través de medios virtuales, y en lugar de tener 25 gentes en un salón, decíamos ayer, a lo mejor hay 25 computadoras en donde se están teniendo teleconferencias con 25 grupos y de 25 personas cada uno, con lo cual ya tenemos una multiplicación bárbara. Este es el principio de la desaparición o no de las universidades. Digo en términos contrastantes, desaparición o no, porque a lo mejor nunca desaparecen, pero sí se transforman en reductos muy poderosos de comunicación y de información que llega a muchos lugares y que pueden permitir un proceso de enseñanza-aprendizaje de buena calidad, y puede ser que de alta calidad. Claro, eso no solo depende del proceso mismo, sino de las capacidades que tiene cada gente. Hay genios que brincan por allí, pero estos genios solo pueden brincar si tienen acceso a algunas básicas informaciones o conocimientos que les permiten poner juntas algunas cosas que estaban separadas y brincar a una teoría nueva que nos da nuevas realidades, nuevas posibilidades, nuevas tecnologías, etc. Bueno, creo que es una respuesta un poco larga, pero qué bueno que me hiciste esa pregunta. No levantabas la mano, ¿verdad? No sé si hay más. Si no es el caso, agradecemos muy entusiastamente esta presencia de Francisco José Paoli, el maestro. Y yo quiero decir públicamente que acogemos con más entusiasmo que gusto la publicación de estos reportajes que originaron la carrera de Miguel Ángel, su posición de valentía frente a amenazas externas, no amenazas, hechos consumados, esta golpiza, los reportajes que provocaron las idas de la ultraderecha en aquella época. Para complementar, como tú dices, el trabajo del propio Buendía y de Álvaro Delgado, por citar a dos que han estado trabajando activamente en descubrir estos grupos.
Pues sí, yo tenía otra propuesta, creí que te ibas a referir a ella. La que hice durante la plática fue esta que tú ahora apuntas. Yo traigo aquí dos pequeños folletos y es una propuesta para la cátedra a la cual yo me ofrezco a colaborar. Son discursos poco difundidos de Miguel Ángel Granados Chapa en su última etapa, en su etapa más madura, de mayor sabiduría, creo yo, que son, uno es su ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, que es verdaderamente importante porque realmente se nota cómo él fue un, como él mismo se definía, un tejedor de palabras significantes, de palabras importantes para hacernos crecer. Este es un discurso formidable, fue publicado por la propia Academia, pero yo creo que hay cinco discursos, bueno, hasta donde yo he captado, en este recorrido que he hecho de la vida de Miguel Ángel, que son muy importantes y valdría la pena hacer una publicación de esos cinco discursos. Uno de ellos es de los que ya cité, de la Academia de la Historia, otro es el de la Medalla Belisario Domínguez y hay otros dos más, que valdría la pena tenerlo para tener en sus propios términos, y yo me ofrecería hacer una nota introductoria o algún... Me parece excelente. Referencia más que nada, pero pues lo que hay que reproducir son los términos de Miguel Ángel. Este es un librito que reproduce varios discursos, pero que editó y quedó allí en un pequeño tiraje, casi casi de una plaqueta. El título del libro es Los periodistas no deben ser socios de los políticos. Esto lo publicó El Financiero, el periódico El Financiero, en un tiraje así reducido. Sí, presencial, 500 ejemplares. Sí. Lo tengo. Digo, porque yo tengo un libro ahí. Tú tienes uno de los 500. No, 500 ejemplares de cada título, ah, es lo que hacían. Ah, ya. No llegaba a 1,000 jamás. Ok. Este lo tengo yo y este sí no se los daría, aunque se los permito fotocopiar si lo quieren. Porque trae una dedicatoria que no resisto la tentación de leerles. Es una dedicatoria para mí y es una dedicatoria de tiempos relativamente recientes. La letra de Miguel Ángel era buena, pero mis ojos ya no lo son. Entonces, prefiero ponerme... se llama, pues, Los periodistas no deben ser socios de los políticos, charlas y discursos. Pues aquí hay algunos de los discursos que les estaba yo mencionando. Y dice, Miguel Ángel Granados Chapa dedica estas páginas a su querido compadre Francisco José Paolo Ivolio con la amistad fraterna que el tiempo ha consolidado. Esto está firmado el 14 de diciembre del 2010, hace 4 años. Maravilloso. Pues muchísimas gracias. Otro aplauso para Francisco José Paolo. Yo creo que no será la primera y única vez que ande por estos rumbos. Lo vamos a comprometer a que nos acompañe en otras ocasiones. Con permiso. Esto me lo quito porque no sé cómo. Yo desgraciadamente no pude llegar a la inauguración de esta charla con Francisco José Paoli, pero bueno, estuve en la mayor parte. Y realmente es un cierre formidable la conferencia, bueno, las pláticas que nos dio y las remembranzas y anecdotario sobre nuestra cátedra, una conclusión de nuestra cátedra, de la inauguración de nuestra cátedra y además el pie para todos los trabajos que continúan de nuestra cátedra. Y ya nos puso una tarea que le vamos a tomar la palabra, no solamente la publicación de todos los discursos, sino además la introducción por parte suya. Sí. Ya es un hecho, ¿eh? Entonces ya Gustavo lo empieza a consolidar. Y bueno, primero pues le agradecemos mucho por haber venido, es un agradecimiento, y le ofrecemos un pequeño regalito por parte de la división. Oiga, que como gracias. Dice Pepe, el conocimiento pesa y pues ni modo, ¿verdad? Y bueno, un aplauso. Vale lo que pesa. Vale lo que pesa. Muchas gracias.